En la Ciudad de México, las cifras van a la baja, pero pues la nueva normalidad sigue siendo muy complicada, porque la autoridad tiene que tomar decisiones, la autoridad local, la autoridad federal, tiene que tomar decisiones tratando de empatar el riesgo de que no vuelvan a crecer los contagios con la reactivación de actividades. Una de las imágenes más contrastantes es la que se está dando en los tribunales y en los juzgados en la capital del país. Vean la cantidad, hay más de 500 personas formadas en este momento. He tenido que implementar, mandar personal a formarse, a apartar lugar. Señores, estoy mandando pasantes a formarse. La espera para entrar a los juzgados de justicia de la Ciudad de México se cuenta en horas. Una larga fila de abogados, asistentes y usuarios en general se extiende como serpentina frente a los edificios del Poder Judicial. Y entre todos, este es el que mayor gente recibe. El edificio sede de los 42 juzgados en materia familiar en el Centro Histórico. Este es el mapa del Vía Crucis. La hilera termina en la puerta principal. Hacia atrás, se extiende sobre Avenida Juárez hasta la calle de Dolores, donde dobla media cuadra y regresa por el mismo lugar. Dolores, Avenida Juárez, hasta la calle Luis Moya, casi esquina con Independencia, donde está la cola. Yo me formé desde cuarto para las 9 y logré entrar a los juzgados a las 11:50 y ahorita ya esta es mi segunda vuelta y ya van a ser las... Bueno, es una 20. 5 horas y media para hacer 2 trámites. El Poder Judicial de la Ciudad de México retomó actividades el pasado lunes, luego de 4 meses y medio de confinamiento por el coronavirus. Obligado por la nueva normalidad, diseñó un esquema en el que la mitad de los juzgados abren un día y la otra mitad al día siguiente. Se organizaron en números pares y nones para evitar que miles de personas estuvieran encerradas en un mismo lugar. Además, sacó del edificio las ventanillas para recibir escritos y asegura que habilitó sus plataformas electrónicas para poder hacer trámites a distancia. Pero... No he podido registrar mi cédula y mi firma porque es un relajo. En primer lugar, para que te contesten y para que entres a la página, está saturado. Y somos empáticos con todas las personas, están desesperadas, se quejan y todo, pero es una situación que nadie estábamos pensando en vivir. Los juzgados familiares cerraron en punto de las 3 de la tarde, pero la fila de usuarios regresará mañana y pasado mañana y así, hasta que no se encuentre una vacuna o la Administración de Justicia olvide para siempre el papel. Dos escenarios que hoy se antojan lejanos. Pues ojalá las cosas no sean como dice Marco Antonio Silva y pronto encuentren una forma de no hacer pasar esta situación a las personas que tienen que acudir a oficinas del Poder Judicial. Hoy, nada más hoy, la cifra oficial de personas que acudieron a hacer algún trámite en la Ciudad de México fue de 37.423 usuarios en algunos de los juzgados.